todas mis piratitas alrededor de todo el mundo y a todos los que estén viendo en este momento este video. Quiero darles un saludo desde Puerto Rico. Hoy voy a hablarles de los refranes de Puerto Rico, los refranes que usamos nosotros para expresarnos. Voy a empezar con ese que dice más tosta que una cuca, o sea, cuando está media tostadita, le decimos así porque la cuca es una galleta que es bien tostadita. ¿A quién le amarga un dulce? Claro, si te lo regalan, pues te va a gustar, ¿verdad? Porque es regalado, porque los dulces nunca amargan, porque son dulces. Ha corrido más que un chavo prieto. Eso se le dice a la persona que ha viajado mucho, que ha caminado mucho. ¿Por qué? Porque como el chavo prieto corre mucho, ¿verdad? Que son las moneditas de aquí que usamos en Estados Unidos, pues se le dice así. El número 4 dice, mono sabe, palo que trepa. Claro, tenemos que hacer las cosas sabiendo a quién se las podemos hacer y a quién no. El 5 dice, está más metido que el soco el medio. Cuando hacían antes las casas en Puerto Rico, que eran de madera, le ponían soco. Y dice, está más metido que el soco el medio, se le dice al que está bien enamorado porque está bien metido. El 6 dice, es un peligro estar vivo y muerto no se puede vivir. No creo que necesite mucha explicación, ¿verdad? El 6 dice, se lo llevó Pateco. Pateco aquí era lo que se usaba para llamar a la muerte. Así que cuando uno se moría se decía que se lo llevó Pateco. El 8, da del ala para comer de la pechuga. La persona que te da un poquito, que es un poquito chévere contigo y te mima un poquito y espera a cambio que eres de uno, de lo mejor. El 9 dice, va como entierro de pobre. Ese es que va lento, porque el entierro de los pobres, como se hacía a pie porque no tenían carro, pues iban a pie y se tardaba mucho. El 10, a caballo regalado no se le mira el colmillo. Ustedes saben que los caballos se conocen si son buenos o malos por los colmillos, eso dicen, ¿verdad? Pero si te los regalan ni se lo mires, cógelo y da las gracias. El número 11 dice, ya es tarde para ablandar la bichuela. No esperes a que sea muy tarde para hacer lo que se supone que tengas que hacer. Ah, miren, ¿vieron qué bonito? Estoy debajo de mi árbol de flamboyán. Aquí con esta hermosa alfombra de las flores del flamboyán. Me encanta, sigo enamorada de mi flamboyán. Estoy bajo su sombra, pero me pongo esto porque estoy abajo de una palmita y de otras matitas también que tengo aquí en la finca. Esos ruidos son los carros. Eso es lo único malo de aquí, que yo vivo en un campo y en una finca preciosa, pero frente a la carretera y pasan carros en cantidad. Pues esto, para que no me vaya a caer un avallalde encima, porque los palos aquí en la finca tienen avallalde y esos pican, ya me está picando por aquí. El número 12, se pusieron los huevos a peseta, o sea, la cosa se puso mala. Los huevos a peseta porque estaban muy caros, ahora un huevo a peseta pues sería que están las cosas buenísimas, porque ahora las cosas están bien caras aquí en Puerto Rico. El número 13, hablando de rey de Roma y la nariz que asoma, si estamos hablando con alguien y llega de momento, pues siempre se le decía eso. El 14 dice, mucho ayuda quien no estorba. Si no sabes hacer algo, no estás dispuesto a ayudar, pues entonces no te metas, mantente lejos y ya estás ayudando porque no estás estorbando. El número 15 dice, ¿y tu abuela dónde está? Eso se refiere a nosotros los puertorriqueños, porque hay muchos puertorriqueños que quieren ser los más blanquitos, los más lindos, ay, de pura raza. Y no sabe que aquí en Puerto Rico, mira, todos tenemos la mezcla de las tres razas, de los españoles, de los esclavos y de los taínos. Así es que no se la echen mucho de que son bien blanquitos, porque tu abuela, ¿dónde está? Quizás es negrita. Eso es todo, los dejo por ahora, que disfruten su día. Hoy es martes 10 de julio, acaba de pasar Beryl por ahí. Nos asustaron un poquito porque se había formado huracán, pero después se volvió en una depresión, en una vacuada, qué sé yo qué cosa. La cuestión fue que aquí para casa
apenas llovió. Cayeron unas lloviznitas ayer, gracias a Dios, y hoy está el día nublado, fresquito, bien lindo. Un saludo para todos, Dios me los bendiga. Me cayó una cosa encima. Dios me los continúe bendiciendo. Aquí tu amiga Piratita Boricua. Chao.